Saludos, gente de RedEstudiantil.com. Hoy estamos en el Enduro de Valencia de Páramo. Esto queda en Pérez Zeledón. Más o menos, para los que se ubican y conocen, subiendo hacia el Cerro de la Muerte, donde llaman la comunidad de la S, a mano izquierda queda la comunidad de Valencia. Ahí como unos 4 kilómetros hacia adentro. Es un lugar muy bonito. En el año pasado vinimos acá a esa comunidad, a un enduro y a un tope, por cierto. Y de un año acá hemos visto los cambios que ha tenido. Hicieron un parquecito para niños, mejoraron los caminos, hicieron puentes nuevos. Se ve que es una comunidad luchadora y que todo lo que recauden en las actividades que hacen, lo invierten en su comunidad. Entonces esperamos que disfruten el enduro de hoy, que va a estar buenísimo. La ruta la ampliaron bastante, más del doble que el año pasado, entonces promete estar muy buena. Nos vemos en ruta. Bueno, la ruta hoy interesantísima y se dan situaciones que hay que recalcar. Por ejemplo, son como alrededor de 25 kilómetros lo que estos motorizados pues van a recorrer. Terrenos muy complicados, hay terrenos donde el declive es muy pronunciado. Ayer, por bendición de Dios, cayó un aguacero toda la tarde, lo que hace que los endureros estén felices. ¿Por qué? Porque va a haber barro en el camino. Hay una laguna que se llama la Laguna de los Aínos. Fíjense ustedes que los aínos llegan a bañarse en esa laguna. Hoy, obviamente, con la bulla de las motos, pues los vamos a espantar por un rato. Pero esa laguna no es tan profunda, entonces los cuadras, las motos, parte del desafío es cruzar esa laguna. Lástima que muchos vamos a estar aquí en lo que es la logística, manejando la logística con un grupo de personas. Otro grupo sí va para la montaña. Ellos sí van a tener más oportunidad de ver este tipo de actividades que son tan bonitas. Pero sí, adrenalina pura, ¿verdad? Este grupo de motorizados que ya están llegando, vienen con toda la intención de darnos un gran espectáculo. Visto que Diego, bueno, al ser la moto pequeñita, sube por todos lados, ¿verdad, Dieguito? Sí, la moto ayuda mucho, y el muñequillo también, hay que morderse, porque es una moto pequeñita, pero sí, ella sube por donde sea. Ok, ¿usted ha andado aquí cerca por la ruta? No, primera vez que vengo acá. ¿Qué ha escuchado? De que es bastante extensa, más extensa que la anterior, y me imagino que va a estar muy bonito. Ok, entonces, esperando ganarse un casco o las botas, ¿verdad? Sí, las botas, vamos por las botas, esa es la fe. Ojalá. Sí, se dice que las botas tienen un valor aproximado de 160 mil colones, para que ustedes sepan el nivel de premiación que tienen aquí en Valencia. Sí, muy buenos premios, ay, yo vi fotos y se ve bastante buena la premiación. We'll be right back.
Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Nuestra práctica está dirigida a implantes dentales y reconstructiva oral. Además, cirugía de cordales, tratamiento de nervio y ortodoncia. Realizamos calzas, coronas y puentes libres de metal y mucho más. Nos ubicamos en el Centro Médico San Isidro, 50 metros oeste de las oficinas del INSS frente a Librería San Isidro. Para citas o emergencias, llámenos al teléfono 2771-7453 y al 8388-5202. Síganos en Facebook como Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Lobos. Training Gym. Estamos ubicados en PZ Country Club en Pérez Celedón. Le ofrecemos circuitos funcionales, rutinas personalizadas, máquinas de última generación, amplio parqueo, instructores capacitados y certificados, y ahora también clases de baile, de spinning y entrenamientos personalizados para adultos mayores. Además, contamos con instalaciones seguras, un ambiente agradable y un servicio personalizado. Bio Training Gym. Transforma tu vida.
hay una ruta muy diferente, mucho potrero, pero bastante pasable. Casi no había barro y de ahí se disfrutó más, la verdad. Sí, no, igual como todo, y hay partes en las que ya, de ahí sea uno, sea otro, que ya se quedan pegados, entonces de ahí ya no puede salir uno. Entonces, con uno que se atrase, ya van atrasando a todos. Pero muy bonito, es parte de todo y para disfrutar, ¿verdad? Sí, hubieron dos puestos, casi siempre, regularmente, digamos, hacen uno, el refrigerio a medio camino, pero hoy habían dos. Y la verdad eso anima a uno, porque hay muchas veces que uno hay varios eventos donde no hay asistencia. Y eso ya los endureros los ahueva un poco, al igual que la asistencia en cuando es, uno está en invierno, un enduro en invierno es, ya, usted ocupa que lo jalen o así. Ajá. Ahora en verano es más pasable, entonces la moto se barata menos y es menos cansado. Pero no, la ruta muy, muy buena, digamos. Yo vine el año pasado también y sí, me gustó también. La verdad, está bien, bien armadita. Hicieron más larga la ruta, sí. Hicieron unas pasadas ahí por unos potreros ahí arriba. Pero la verdad, muy bonito. La vista desde allá arriba, se ve todo esto aquí. Y disfrutar el paisaje también. Bueno, por ejemplo, ahorita, ese reto que hicieron aquí, para que la gente lo disfrutara y eso, lo hicieron casi imposible. ¿Entiendes? Entonces, la gente no va a disfrutar de eso. Deberían de hacer algo, digamos, duro, pero que las motos puedan subir y que la gente disfrute también del espectáculo que usted va a hacer ahí, ¿verdad? Sí, claro, igual, aquí hay un grupo grande ya que llegó, pero de ahí quedan bastantes, estoy atrás. Y también de ahí para la organización que de ahí un poquito más de asistencia a la hora de ya de jalar. De jalar, porque hay muchas veces uno va y de ahí se cansa, como todos, ¿verdad? Entonces, a veces una manita y no está de más. Bueno, eso fue el enduro de Valencia de Páramo, un enduro bastante bonito hoy con una ruta más larga que la del año pasado. Al final, un poco de presa en una de las cuestas, pero nada que lamentar, gracias a Dios. Buena premiación, buena asistencia, buena alimentación, una comunidad bellísima, muy acogedora. Esperamos que para el 2019 sea un éxito igual o mejor. Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Nuestra práctica está dirigida a implantes dentales y reconstructiva oral. Además, cirugía de cordales, tratamiento de nervio y ortodoncia. Realizamos calzas, coronas y puentes libres de metal y mucho más. Nos ubicamos en el Centro Médico San Isidro, 50 metros oeste de las oficinas de LINX frente a Librería San Isidro. Para citas o emergencias, llámenos al teléfono 2771-7453 y al 8388-5202. Síganos en Facebook como Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. ¿Por qué 88 Estéreo? Porque somos la número uno garantizado.
Nos escucha el 42% de la audiencia en la zona sur. Más de 134 mil personas. A la vanguardia en redes sociales como WhatsApp y Facebook. Más de 50 mil fans. Cobertura a través de las empresas de cable para alrededor de 30 mil suscriptores. La cobertura mundial por nuestras apps y 88estereo.com.